Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 18 de enero y son las 8:30 de la tarde, así que empiezan las noticias de la tele. Continuamos con muy bajas temperaturas, pero hoy en Zaragoza la tregua que ha dado el censo y los tímidos rayos de luz de sol que han brillado han hecho que la situación sea más llevadera. En puntos del Pirineo, en cambio, como Benasque, Bielsa o Cerler, sigue siendo necesario circular con cadenas en las carreteras. Las estaciones de esquí, por otra parte, han podido volver a abrir sus puertas. Y a esta situación se le suma el riesgo de riadas en pueblos de la Ribera del Ebro, fruto de las lluvias y las nevadas en el norte de la península. Algunas de las calles más históricas de Zaragoza, entre ellas la Avenida Navarra, la Avenida Valencia o la calle Oviedo en Torrero, necesitan una remodelación desde hace tiempo. Hoy nos hemos acercado hasta la Avenida Valencia para conocer el parecer de sus vecinos. Los trabajadores del transporte sanitario no urgente de Aragón se han concentrado en la sede del Salud de la capital aragonesa para exigir el cumplimiento del convenio firmado el pasado mes de junio. Los cementerios son un reflejo de la historia cultural, antropológica e incluso artística de los pueblos. Hoy hablamos sobre el libro Historia de los cementerios de los barrios de Zaragoza, de Isabel Oliván, que ha sido presentado hoy. Otro día que hemos amanecido con la ola de frío siberiano. En algunos puntos de la comunidad aragonesa las alertas están activadas, aunque en sitios como en la capital aragonesa muchos ciudadanos esperaban pasar un poco más de frío. La ola de frío se ha instaurado en gran parte de la península. En Zaragoza se prevén mínimas de menos 3 grados y máximas de solamente 3 grados. La TLTV hemos salido a la calle para ver cómo los aragoneses afrontan estos días de frío. Tras la fría jornada de ayer, seguro que todos vosotros teníais preparados 3 pares de jerseys y 2 de calcetines para combatir el día de hoy. Sin embargo, el cierzo ha soplado de forma moderada y la presencia del sol ha hecho que estar en la calle fuera más soportable que ayer. Hombre, la verdad es que hace frío, pero yo creo que tampoco es que haga tanto frío. Me veo el frío como frío de grados medibles. No son tantos. Sí que es cierto que el cierzo viene guapo. Pues hoy sí que ya han bajado bastante las temperaturas y estos días con el viento, pero tampoco a mí me parece para tanto que han dicho. Bastante frío hace. Pues esto no deja de ser la típica acción concertada de medios de difusión y opinión pública para exagerar y seguir teniendo, si usted me permite la expresión, acojonado al personal, contándole las horribilidades, las cosas guaníes, ahora vendrán las crecidas del Ebro y todas esas cosas, y el ciudadano ya no gana para sobresaltos. Pero bueno, y si echamos memoria, hace años que no hacía tanto frío, las orejas llevo ladicas. Pues que se abriguen bien y ya está. Hay que tirar de calefacción, hay que moverse, hay que intentar hacer algo de deporte, moverse, fundamentalmente moverse. En Teruel y Huesca no han corrido la misma suerte, ya que se han registrado temperaturas mínimas de hasta menos 17 grados centígrados en Benasque. En el Pirineo, los accesos a Francia continúan cortados en los puertos del Somport y Portalet, y las cadenas siguen siendo necesarias a la altura de Benasque y Bielsa, en la provincia de Huesca. Las estaciones de esquí han podido volver a abrir sus puertas ofreciendo espesores superiores a 80 centímetros, y las previsiones para el fin de semana serán óptimas, ya que Aramón ha previsto tener 234 kilómetros de pistas esquiables. Las lluvias y las nevadas que trae este temporal, estas precipitaciones que dejan en el norte de la península, tienen sus consecuencias, que son en forma de riadas en la ribera del Ebro. Está prevista que la punta de esta primera crecida llegue mañana por pueblos como Novillas o como Boquiñeni. Entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos se calcula que tendrá el caudal del río Ebro mañana a su paso por los pueblos de la ribera, alcanzando casi los 7 metros. En Zaragoza el caudal máximo que se registrará será entre 1.300 y 1.500 metros cúbicos, pero no causará ningún daño a su paso. Además, la bajada de temperaturas que está prevista para los próximos días es una buena noticia para los que vigilan las aguas del río Ebro. En el caso de que hubiera precipitaciones, serían en forma de nieve, por lo que de momento se prevé una situación de calma y que las imágenes de las riadas del año pasado no se vuelvan a repetir.
Se presenta un nuevo proyecto de reforma para algunas de las calles más antiguas e históricas de la ciudad de Zaragoza, como la Avenida Valencia, la Avenida Navarra o la calle Oviedo. Elena Jasso nos lo cuenta. Tras varios años figurando los presupuestos del Ayuntamiento, el PP ha pedido la reforma de la Avenida Valencia, la Avenida Navarra y la calle Oviedo. Nos hemos acercado hasta la Avenida Valencia para conocer su estado. Dentro del presupuesto de 2017, el Grupo Municipal Popular ha dotado con casi 1,3 millones de euros la reforma de algunas de las principales calles de la ciudad. En concreto, ha planteado dotar con 700.000 euros la reforma de la Avenida Navarra, con 500.000 la calle Oviedo y con 100.000 euros la Avenida Valencia. Baldosas levantadas, aceras que dificultan el tránsito de los peatones, pasos de cebra en mal estado y agujeros en la calzada caracterizan los trayectos de estas avenidas históricas de la ciudad de Zaragoza. Los vecinos de la Avenida Valencia consideran imprescindible que sean remodeladas para una mejor convivencia. No ha sido remozada desde 1952 aproximadamente. Entonces, claro que sí, es una situación verdaderamente vergonzosa. Yo creo que sí, o sea, pero ya está muy obsoleta y, no sé, inclusive hasta la gasolinería se ha pedido muchísimas veces que desapareciera de aquí y sigue estando aquí. Pues lo primero, las aceras que están con baches y eso, y hay tropezones de personas, sobre todo mayores. Pero no solo la Avenida Valencia necesita una remodelación. La Avenida Navarra, una vía muy importante de acceso para las personas que vienen desde fuera de la ciudad, también desde hace tiempo requiere una reforma importante, al igual que la calle Oviedo, un proyecto de reforma que viene posponiéndose desde hace unos 10 años. Esta mañana, trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario No Urgente se han concentrado ante la sede del Salud en Zaragoza para exigir el cumplimiento del convenio que se firmó el pasado mes de junio. Nos lo cuenta Laura Martínez. Trabajadores de las tres provincias han reivindicado que se cumpla el convenio firmado hace ahora 9 meses por la empresa Nuevos Transporte Sanitario de Aragón. Nosotros pensamos que es un chantaje hacia los trabajadores y un chantaje hacia la administración. Bien, porque nos quiere utilizar para pedir más dinero o para la prórroga que tiene este año, pues no acabarla y forzar que el gobierno de Aragón saque un concurso. La actual situación está generando una conflictividad laboral no deseada por los trabajadores, pero desde su punto de vista es justificada para hacer cumplir el convenio firmado. Además, estas acciones podrían desembocar en futuros paros parciales. Nuestras próximas acciones posiblemente sean paros parciales y movilizaciones, bien sea las tres provincias, pues para reivindicar esto, de cómo puede ser una empresa que está imputada en la Fiscalía por haber hecho una facturación indebida, o bien por coches que sobrepeso, que tuvieron que modificar 40 ambulancias, ahora firma un convenio y a 9 meses se quiere descolgar. A día de hoy hay 7 ambulancias en funcionamiento durante el día y 4 por la noche. Nadia Gil ha asistido hoy a la presentación del libro Historias de los cementerios de los barrios de Zaragoza, de Isabel Oliván. El cementerio también es ciudad. Estos espacios son tan lúgubres como cotidianos. En la mayoría de nosotros despiertan un sentimiento de dolor, pero son un reflejo y parte del patrimonio histórico, antropológico, cultural e incluso artístico de los pueblos. Isabel Oliván Jarque ha presentado hoy el libro Historia de los cementerios de los barrios de Zaragoza. Son cementerios históricos, son una especie del resumen de la vida de esa localidad en todos estos años y que como tal un sitio donde aparece la expresión de las costumbres antropológicas, funerarias, es la historia del pueblo. Además, forma parte del patrimonio artístico porque en casi todos ellos hay una serie de elementos arquitectónicos, escultóricos, relieves, etcétera, etcétera, que tienen un interés y que como tal, además de ser el cementerio de la localidad, de ese barrio rural y que tiene una función clara, su propia función, la de cementerio, además forman parte del patrimonio cultural de ese barrio y que recuerda, bueno, pues que son todos ellos, la mayoría, barrios con una rica historia. Oliván es jefa de la Unidad de Patrimonio Urbanístico del Ayuntamiento de Zaragoza. La investigación comenzó como un encargo para completar la información sobre los servicios e infraestructuras funerarias municipales en la página web del Ayuntamiento.
Y luego, pues, en último extremo, una vez hecho la historia del cementerio, que ha sido interesante, ha sido divertido, ha sido ameno. Los textos, bueno, se ha intentado que sean lo más amenos posibles, pero que tengan un rigor científico e histórico absoluto. Todas las bibliotecas municipales de Zaragoza tendrán en sus fondos esta publicación, que también estará disponible en la página web del cementerio de Torrero, de forma gratuita y libre. Hacemos ahora un breve repaso a otras noticias de interés que han ocurrido hoy en Aragón. El Parque Natural de Ordesa, Gran Trail, Aneto, Enoturismo, Mercado Gastronómico, Puerto Cinegia o la Carrera Quebrantahuesos son algunas de las joyas del territorio aragonés que se han presentado durante el día de hoy en el stand de la comunidad en Fitur. También hay referencias al tramo aragonés del Camino de Santiago, la estación de Canfrán y el 800 aniversario de los amantes de Teruel. Buenas noticias sobre los bienes de Sigena. Los que ya han sido devueltos podrán verse a partir del 27 de enero en visitas guiadas. Las 51 piezas devueltas hasta el momento por Cataluña podrán verse en los antiguos dormitorios y la sala capitular por 3 euros la entrada. Tras la conferencia de presidentes, Lambán definió como agridulce el encuentro, a pesar de llegar a 10 acuerdos. Sin embargo, la propuesta de un nuevo sistema de financiación que guste a todas las comunidades es probablemente el punto más conflictivo, ya que este fue planteado en la pasada reunión de 2012 y no se llegó a ningún acuerdo. Ayer por la noche se produjo un incendio en la localidad de la Almunia de Doña Godina. El origen del fuego podría haberse dado en una estufa de leña. Las llamas destruyeron gran parte del tejado y en el momento del incendio había 4 ocupantes en la vivienda, que resultaron ilesos. Además, abandonaron la casa al percatarse de la presencia de humo. Dentro del Festival Aragón Negro, Darok ha convocado el primer concurso de cortometrajes realizados en stop motion dirigido a los jóvenes de la localidad. La temática de estas cintas deberán estar relacionadas con las del festival, que esta edición se enmarca en monstruos raros y heterodoxos. Momento de hacer una breve pausa y a la vuelta volvemos con toda la información de nuestras demarcaciones. Solo un armario o dormitorio hecho a medida sienta como un guante. Aprovechar el espacio de tu hogar al máximo es la manera de ser de Modular Armarios. Sanistel Centro de Día. Cuidamos de las personas buscando siempre el bienestar para mejorar su calidad de vida en un entorno cálido y familiar. Cubrimos en su hogar todas las necesidades del anciano o persona dependiente en las 24 horas. Alquiler y venta de artículos de ortopedia. Sanistel, más de 10 años cuidando a tus seres queridos. Juan Pablo II, 3976-756-049. J Salud, somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores, animales peligrosos, seguridad, armas y embarcaciones de recreo. Además, somos especialistas en acupuntura médica, psicología, medicina general, nutrición y fisioterapia. Estamos en la J, en la calle Felisa Gale 1, esquina Avenida Cataluña. J Salud, tu centro médico. En Peletería Gabriel sabemos que distinción y elegancia no están reñidas con variedad, selección y precios asequibles. Ven, mira, toca y prueba cualquier prenda en moda piel y alta peletería. Disfrutarás de las últimas novedades. Transformamos antiguas prendas de piel y las actualizamos según las nuevas tendencias. Gabriel Alta Peletería, en Avenida Cesareo Alierta, número 8, primero. Ven y celebra nuestro 40 aniversario. ¿Estás pensando en cambiar tu vehículo? Ven Automóviles Andrés, el mayor stock de vehículos de ocasión de Aragón. Financiación, seguro a tu medida y la mejor garantía postventa. Contamos con talleres propios de mecánica, chapa y pintura. Nos encontrarás en el polígono Plaza de Zaragoza y en Alcoriza. Automóviles y Talleres Andrés, la tranquilidad de asesorarse por profesionales de confianza. Entender lo que es importante para ti y cuando hay un problema, estar ahí para solucionarlo. Es lo que nos importa en Modular Armarios. La campaña de esquí escolar en la estación de Valdelinares en Teruel ha sido este año muy exitosa. Nos lo cuenta Juana Edo. La campaña de esquí escolar Valdelinares 2016-2017 es la más exitosa de la historia en lo que a participación se refiere. Un total de 46 centros se han acogido al programa, un 24% más que en la campaña anterior. Este aumento de la participación, que por primera vez supera el millar de personas, ha supuesto también el aumento de las semanas de duración hasta 11 y del presupuesto destinado a esta actividad,
225.000 euros en total, lo que supone un incremento del 50% con respecto a la temporada anterior. Por estas cifras, cabe esperar que va a ser una temporada de esquí provechosa y que sin duda servirá de impulso para temporadas venideras. Nos situamos ahora en Novayas, en la comarca de Tarazona y el Moncayo, para contarles que la Fundación Virgen del Puello tiene previsto abrir un albergue que crearía muchos puestos de trabajo para esta localidad. Nos lo cuenta Fernando Orte. La Fundación Virgen del Puello construirá en Novayas un albergue para personas con discapacidad. Será un centro de ocio por el que pasarán niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, a quienes esta fundación aragonesa realiza una asistencia integral. Las instalaciones estarán ubicadas en este punto, junto a la carretera de Malón, el colegio y el complejo deportivo de Novayas. Bueno, pues en estos terrenos se va a ubicar un albergue de ocio, que está previsto que se empiece este 2017 y también que se culmine. El proyecto en este momento está en fase de terminación y que en breves fechas pues se podrá presentar ya al consistorio para que le dé el visto bueno y a trabajar y tramitar todas las licencias que conlleva, la licencia de actividad y todas las autorizaciones que conlleva también del Gobierno de Aragón y de las diferentes administraciones, donde se irán turnando pues por meses los diferentes chicos que están en la residencia, en este caso en la Fundación Los Puellos, uh-huh, y otras residencias que puedan también colaborar con la propia Fundación. Los primeros trabajos de limpieza de los terrenos se realizaron el pasado mes de diciembre y en estos días se ha formalizado la compra del solar a un particular de Novayas. Se trata sin duda de un proyecto muy importante para el futuro del municipio, no solo por la inversión que va a suponer, sino también porque permitirá la creación de puestos de trabajo. Bueno, pues para Novayas es un proyecto que lo consideramos importante por el simple hecho que es un proyecto muy social, donde pues además va a dar posibilidades de empleo y que lógicamente cualquier iniciativa es buena, pero esta aún la consideramos mejor por todo lo que conlleva precisamente este tipo de proyecto. Tenemos las reuniones con ellos en diferentes cuestiones que están tratando hasta que esté terminado todos estos trabajos previos al inicio de la obra y pues estamos muy ilusionados precisamente con la propia fundación, como tú dices, y que también ha sido por iniciativa también de un novallero, como es Ignacio Zamoray, que es el que de alguna manera ha convencido a la Fundación de que se instala aquí y al que estamos todos los novalleros muy agradecidos de que él haya aportado ese gran esfuerzo precisamente para que podamos disfrutar en el futuro de este proyecto en Novayas. Una vez esté construido y entre en funcionamiento, la previsión es que el albergue permanezca abierto durante los 12 meses del año. El Ayuntamiento de Tarazona ha abierto el plazo de solicitud para becas de estudios a estudiantes brillantes de no más de 21 años de edad con pocos recursos. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Tarazona. El plazo es hasta el 14 de febrero. El Ayuntamiento de Tarazona ha abierto el plazo para solicitar las becas para estudiantes de hasta 21 años que tengan expedientes brillantes y escasos recursos económicos que les impidan continuar con sus estudios universitarios o en módulos superiores. Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 14 de febrero en el Registro General del Ayuntamiento. Se concederán un máximo de 7 becas que cubrirán la totalidad del presupuesto de esta convocatoria, que asciende a 7.000 euros, fruto del convenio que el Consistorio Turiesonense se firmó con la obra social La Caixa. Para beneficiarse de estas ayudas hay que estar empadronado en Tarazona al menos desde hace 3 años, no tener cumplidos los 22 años en la fecha del 17 de septiembre de este año y estar matriculado en cualquier universidad pública o cursos de posgrado o máster universitarios oficiales que se consideren como complemento a la formación universitaria o en algún ciclo superior de formación profesional en cualquier centro público. Además, la renta económica de la unidad de convivencia no puede superar los ingresos fijados en el baremo económico de estas bases, que comprende desde los 13.236 euros anuales para familias de un miembro hasta los 50.333 euros para las de 8. En dicho baremo tendrán especial consideración las familias monoparentales, así como las familias numerosas y aquellas personas en situación de dependencia o discapacidad, al igual que aquellas en las que se haya acreditado víctimas de violencia de género. La nota media del expediente del estudiante en el curso anterior al objeto de la ayuda o en su caso
la prueba de acceso requerida deberá ser de notable, superior a 7,5 puntos. Los comerciantes turiasonenses han premiado al primer bebé nacido en Tarazona de este 2017. Los padres recibieron un total de 26 vales de compra de 20 euros cada uno. La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, la ACT, entregó este lunes el premio al ganador de la campaña Un regalo de ACT bajo el brazo, de este año 2017. Se trata del niño turiasonense Daniel Ionut Paun, hijo de Florian y Andrea, procedentes de Rumanía y asentados en Tarazona desde hace 10 años. El bebé vino al mundo el pasado 5 de enero en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y fue el primero en inscribirse en el registro del juzgado de Tarazona, por lo tanto, ganador del premio de los comerciantes. Pues la verdad que los médicos nos había dicho que lo antes de Navidades, pero al final como se retrasó todo, vino el día 5 de los Reyes, porque fue un parto provocado, porque rompí aguas el martes y aún el martes día 2 y aún no quería salir y el día 5 pues me lo provocaron y todo bien. O sea que costó, ¿eh? Se retrasó en todo. Sí, sí, que no quería salir, estaba muy bien ahí adentro, pero nada, ahora ya todo muy bien. El niño aguantó dormido la sesión de fotos con la prensa local. Los padres estaban muy contentos con el premio, del que les habló una amiga. Me lo contó una amiga de esto y nada, nos sorprendió, la verdad que un poco sorprendidos. ¿Pero te lo contó después de que naciste el niño? Antes. Me quedaba ya una semana y pico y ella me lo ha dicho. Dice, va a ser el primer. Digo, no. Y al final sí. Peso 3,4 kilos y 50 centímetros. Bien, tiene su ratico, pero bien, se porta muy bien. Acompañados de su hijo mayor de 5 años de edad, los padres recogieron el premio de esta campaña que recompensa la natalidad y que este año ha alcanzado su 10ª edición, la iniciativa más entrañable de ACT. Y en esta ocasión es el 10º niño. Tenemos niños ya de 10 años y bueno, pues es una campaña muy emotiva y muy entrañable, que esperamos que continúe durante mucho tiempo y bueno, pues dentro de 10 años volvamos a decir que tenemos niños ya de 20 años que ya se nos hacen mayores. La entrega del premio transcurrió en la sede de ACT. Se trata de un total de 26 vales de compra de 20 euros cada uno de los comercios adheridos a la campaña, para que sean los padres los que adquieran el producto o servicio que necesiten. Y hay tiendas pues de moda, de alimentación. Es un variadito. Por ejemplo, el primer corte de pelo también, este niño enseguida lo va a necesitar, entonces bueno, pues una peluquería también aporta el primer corte del pelo del bebé. Les hace mucha ilusión y bueno, llevan 10 años, la mayoría desde la primera vez que se lo propusimos ya aceptaron, todos los años digamos que renuevan, incluso hay otros que se han sumado a lo largo de los años, pues que han querido participar. La familia ya puede empezar a canjear los vales según vaya necesitando lo que les ofrecen los comercios participantes. Nos marchamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con la información deportiva. Aprovecha la ventaja de ser fabricantes aragoneses y la variedad de muebles en todos nuestros puntos de venta. A tu lado hay una tienda de Modular Armarios. Tarazona, capital de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Una población cercana a los 11.000 turiasonenses, gentilicio del nombre romano de la ciudad, Turiaso, conviven en el núcleo urbano desplegado en la ribera del río Queiles, además de los tres barrios rurales, Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo, que también forman parte de la ciudad. Cuenta la leyenda que Turiaso fue edificada por Tubalcaín y reedificada por Hércules, para tiempo después ser habitada por celtíberos, romanos, visigodos, musulmanes y judíos, culturas que fueron dejando sus huellas, quizás muchas ocultas a día de hoy.
Famosa por la gran calidad de sus herramientas de hierro, la civilización romana nos deja pocas señas de su pasado. Sin embargo, unas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 1980 sacaron a la luz los restos de un balneario sagrado, donde tal vez se curara de sus dolencias hepáticas el emperador Augusto. Bárbaros y vagaudas atacan al imperio romano que desaparece de la ciudad hacia el siglo III y el siglo V después de Cristo, estableciéndose por un tiempo para ser sucedidos por los visigodos, aunque son pocas las muestras de esta cultura que quedan en la ciudad. Pero sin duda serían los musulmanes aquellos que invaden la ciudad en el año 713 y que llegaron a convivir en armonía con cristianos y judíos, la cultura que ha marcado el arte y la vida de la ciudad, dejando como testigo algunos de los tesoros más importantes del arte mudéjar de todo Aragón. Avatares y conflictos posteriores como la Guerra de los Dos Pedros marcaron sin duda el destino de la villa de Tarazona, pero el recio carácter de estos aragoneses, amantes de su ciudad y su entorno, presidido por el venerado Moncayo, ha hecho posible la rica población que hoy nos sorprende con una exuberante arquitectura. Por algo Becker la llamó cariñosamente la pequeña Toledo aragonesa. Una importante actividad industrial y comercial se ha ido implantando en la ciudad a lo largo de los años, aunque es el turismo uno de los motores más importantes de Tarazona, sobre todo desde la apertura de su catedral, que ha permanecido casi 30 años en labores de restauración. Famosos personajes han situado en el mapa esta ciudad aragonesa de Tarazona, como Raquel Meyer o Paco Martínez Soria, entre otros, que no defraudará a quien la visite, ya sea buscando arte, cultura o arquitectura, tradición o buena gastronomía. Los turiasonenses son personas hospitalarias y orgullosas de su ciudad, que disfrutan compartiéndola con todo aquel que se acerque a sus calles. Instituto Aragonés de Osteopatía, tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía, trabajando por tu bienestar. En El Andén hacemos posible cualquier idea en decoración textil. Estores, cortinas, edredones. Disponemos de taller propio y una amplia gama de tejidos nacionales e internacionales a los mejores precios. Ven al Andén, calle Matilde Sangüesa 5, frente a la antigua Estación del Norte. El Andén, profesionales vistiendo tu hogar. Hablar de coches de ocasión es hablar de Garaje Nino. Vendemos coches desde 1.000 hasta 10.000 euros garantizados. Ven a vernos a calle José María Mateo 22 o a nuestra nueva exposición en calle Monreal 24 junto a Paseo Echegaray. Entra en automóvilesgarajenino.com. Tenemos tu coche. La Despensica, tu tienda en Zaragoza donde podrás encontrar frutas, verduras, vinoteca, pan artesano, productos gourmet y de la tierra. Ah, y por supuesto todos sus graneles, vinos, vermús, legumbres, especias, tés. Visita La Despensica en el Actur en la calle Julio García Condoy 21. Innovar está en nuestro ADN, escuchando siempre a nuestro cliente. Dar un paso adelante y hacer tu producto a la carta. Es lo que nos mueve en Modular Armarios. Restaurante Azarina Fusión. Rodaballo al orio, solomillo de atún rojo, steak tartar. Junto a la Plaza de Toros, el espacio gourmet de Zaragoza con mayúsculas, Azarina Fusión. Un año compartiendo contigo nuestra ilusión por la cocina de siempre. Que no te lo cuenten, ven, saboréalo. Restaurante Azarina Fusión.
Los equipos aragoneses que militan en la máxima categoría recibirán un total de 2 millones de euros de parte del Gobierno de Aragón. Además, el Magia Huesca ya tiene nuevo técnico. Nos trae la crónica deportiva Víctor Tomás. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón destinará a los clubes que militen en la máxima categoría casi 2 millones de euros. En la mayoría de los casos, la cifra que recibirán los equipos se corresponde con el 80% del presupuesto aprobado, y las cifras se recibirán entre 90 y 120 días. El Gobierno de Aragón señala que este dinero se corresponde con el año 2016, mientras las entidades deportivas que son de la temporada 2015-2016. Manu Lanzarote puede ser baja ante Lucan Murcia. El jugador tiene molestias, motivo por el cual ha iniciado un plan de trabajo de regeneración. Lanzarote ya fue suplente en Tenerife, entrando en la segunda parte. Raúl Agne señaló tras la conclusión del partido que el jugador arrastraba problemas físicos. Manu tiene unas molestias desde hace mucho tiempo que le impiden estar al 100%. Por eso hemos decidido. El otro día se le hizo una exploración, no se detectó ninguna rotura. Pero tiene unas molestias desde hace tiempo, por eso lo hemos decidido. Durante la sesión matinal del martes, Alberto Zapater no estuvo con el grupo, mientras que Ángel y Sumetra acabaron antes del entrenamiento por molestias musculares y un golpe en el pie derecho, respectivamente. En la sesión vespertina, Zapater y Ángel trabajaron con normalidad con el grupo. Quien también se espera que vuelva al grupo esta semana es Fran, aunque no estará en la condomina. El lateral se está recuperando de una tendinitis en el tobillo izquierdo. El central Marcelo Silva afirmó en la sala de prensa que no están felices con la situación del equipo y el margen de mejora es amplio. Un aspecto a mejorar es la defensa. El Zaragoza es el tercer equipo más goleado, una situación que no agrada al uruguayo. Vos cuando entras un partido, si no te convierten, un punto tenés. Nosotros tenemos que tratar de valorar también ese punto. Obviamente que en casa tenemos que no ha ido mejor las cosas y demás, pero fuera, si no ganas, tenés que empatar. Es muy importante no encajar. Yo como defensa me tiene un poco, no, me tiene la verdad que bastante quemado ese aspecto, porque bueno, me está tocando jugar también y no me gusta para nada que me conviertan todos los partidos. El Huesca empezará la segunda vuelta el sábado ante el Alcorcón en el Alcoraz, un equipo que se encuentra al borde del descenso y está obligado a reaccionar. Sin embargo, el conjunto madrileño es el peor a domicilio, con solo 2 puntos. Tras perder contra el Levante, el Huesca se encuentra a 3 puntos de la promoción. Sin embargo, desde la plantilla se afirma que el objetivo es la salvación. Estamos dentro del objetivo, ¿no? El objetivo son 50 puntos y luego pues ya veremos lo que vemos, ¿no? Pensar en el playoff está bien, pero yo creo que tenemos que centrarnos en nuestro objetivo, que es intentar conseguir la salvación lo antes posible y luego intentar comenzar a marcar nuestros objetivos. Salvaguardia, director técnico del Técnico de Zaragoza, valoró la primera vuelta de los rojillos. Guardia aprobó al equipo con un 5,5 en un primer tramo de temporada lleno de dificultades, desde lesiones al bajón del último mes. Sin embargo, alaba la labor de Andreu Casadevall, al que cataloga de impecable. Y lo que transmite a los jugadores, cómo lleva el grupo, es impecable. Luego, esto los jugadores tienen que expresarlo en la cancha, ¿no? Yo creo que ahora hemos tenido un bajón. Con 2 victorias más estaríamos todos contentos. Venimos de una victoria y vamos a ver cómo funciona el equipo. Pero por ahora, Andreu, impecable. Además, el director técnico no descarta nuevas incorporaciones, implicando la salida de Kranjevic, pero no se fichará por fichar, ya que la situación económica del equipo es complicada. El Magia Huesca ya tiene nuevo entrenador. El elegido es Guillermo Arena, quien ha desarrollado su carrera de jugador y entrenador en Asturias. Arenas tomó las riendas del Unión Financiera Oviedo en la temporada 2012-2013, logrando el ascenso a la LEF Oro. Tras 2 temporadas más, no renovó y firmó por el Baloncesto Villa de Mieres, de la Liga EVA. Ahora llega a Huesca con el objetivo de lograr la salvación. De Azarina Fusión. Rodaballo al Oreo, solomillo de atún rojo, steak tartar. Junto a la Plaza de Toros, el espacio gourmet de Zaragoza con mayúsculas, Azarina Fusión. Un año compartiendo contigo nuestra ilusión por la cocina de siempre. Que no te lo cuenten, ven, saboréalo. Restaurante Azarina Fusión. Momento ahora de conocer la información meteorológica con nuestra climatóloga Cristina López. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Durante la jornada de hoy en Zaragoza ya hemos notado cómo el viento ha ido perdiendo bastante fuerza y progresivamente en la jornada de mañana poco a poco este viento va a continuar perdiendo bastante intensidad. Las rachas máximas alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Mañana se espera que las temperaturas sigan siendo bastante frías, con temperaturas máximas que no superarán los 5 grados y las mínimas a primeras horas de la mañana se podrían desplomar hasta los menos 2 grados de temperatura mínima, con sensaciones térmicas todavía en la jornada de mañana bastante bajas. Por la mañana el sol será el único protagonista, pero al mediodía comenzarán a llegar nubes que cubrirán ligeramente el cielo, pero que no se espera que dejen precipitaciones. En Tarazona mañana continúa el aviso naranja hasta las 9 de la mañana por temperaturas mínimas muy bajas que podrían volver a bajar hasta los menos 4 grados. Durante el día estos valores podrían subir hasta alcanzar los 2 grados positivo. El viento en la jornada de mañana en Tarazona soplará con poca intensidad. Tan solo notaremos algunas rachas moderadas al mediodía, ya que, como pueden ver, podrían llegar a alcanzar todavía los 20 kilómetros por hora. Y por último, destacar que vamos a tener un cielo prácticamente despejado, aunque eso sí, a últimas horas de la tarde podrían llegar algunas nubes residuales, pero tan solo decorarán el cielo. En Teruel seguimos con aviso amarillo por temperaturas mínimas muy bajas. Como pueden ver, los valores a primeras horas de la mañana de nuevo podrían bajar hasta los menos 3 grados. La sensación térmica debido al cierzo que seguirá soplando con rachas moderadas rondará los menos 6 grados bajo cero. Por la mañana el cierzo poco a poco va a ir perdiendo intensidad y por la tarde comenzará a soplar viento de componente noroeste moderado. Este cambio de viento traerá consigo que a últimas horas de la tarde comience a llegar bastante nubosidad que cubrirá el cielo de la capital turolense, pero que no se espera que dejen precipitaciones. Y aquí lo dejamos por hoy, nos despedimos, pero nos vemos de nuevo mañana en las noticias de la tele, el informativo en el que queremos que tú seas nuestros ojos y queremos ver lo que tú ves. Que tengan muy buena noche y que sean felices. Audio Jungle.